la primera joya que yo recibo en toda mi vida. Mira, sí, estoy temblando. Es hermosa. La cosa más hermosa es la que tengo entre mis brazos. Te amo. Te amo. Te amo. Ay, amor, amor, quiero que nos casemos cuanto antes. ¿Qué te parece en 2 meses? Todo lo que vos me pidas mirándome así me va a parecer bárbaro, doctor Sazón. ¿Vos sabés que yo me llamo Sazón, no? Ahora, ¿vos lo decís porque te gusta o no? No, sí, ya sabes, ¿no? No, está bien, no, porque si acordamos eso, también acordamos y está bien así, es. Sí. Sazón, el cura va a decir Sazón también. Y yo voy a decir, acepto, Sazón. Júrame que no es un sueño. Júramelo. ¿Quieres que te jure? Sí. ¿O preferís que te pellizque? No, no, no me pellizque porque si es un sueño, no me quiero despertar. Dame otro beso. Así seguimos soñando. ¿Sí? Me encanta. Tu beso. Dame los tuyos. Te quiero. Te quiero, amor. Te quiero. Decime. ¿León está? León. No está. Ah, bueno, pues ahora. Y me parece que va a tardar un rato largo. Nuestro hijo es tan oportuno. Tan, como se diría. Oportuno, ¿no? Sincrónico. Sí, está. Bueno, mira a mi hermanita, la tontita. Bueno, podrías golpear antes de entrar en mi propia casa. A ver, no sé por qué te hablo de esta manera si vos no tenés conciencia, pero... Mira, querida, yo de acá entro y salgo cuando quiero. Qué bien, ¿eh? Además vine porque me llamaron por teléfono varias veces. Ah, sí. ¿Quién te llamó? No sé, no tengo idea. Vaya a saber que seguramente alguien que me extraña mucho. Sí, seguramente alguien que me odia mucho. Seguramente algún amigo que le quería adelantar la noticia, ¿no? Noticia. ¿Qué noticia? Si acabo de ver la noticia maravillosa. Están juntitos otra vez. Qué bien, ¿eh? Es... Pero por lo que les va a durar... No, es algo más importante que estar juntos. ¿Ah, sí? Todavía, sí? Sí, deja, igual no le expliques nada cuando no me entiendo. No, por favor, no, yo quiero escucharlo, que me explique. A ver, Mauricio, ¿qué es lo nuevo que tenés para contarme? Escucho, soy todo oído, ¿sabes? Nos vamos a casar. ¿Qué? Como lo escuchaste, Selva. Margarita y yo nos vamos a casar.